La búsqueda siempre es el contacto. A través del sonido del trombón y de diferentes músicas que son maravillosas cada una en su forma, lograr el contacto con el público, con la gente, involucrarlos en ese momento artístico. Hay algo teatral, algo performático que parece ser muy innato en Pablo. Y utilizamos ese recurso y coincidentemente muchas de las partituras originales piden del intérprete ese espacio casi teatral. Naturalmente estamos hablando de muchas de las obras más exigentes del repertorio para trombón solo, pero todo ese despliegue y todo ese desafío cobra sentido cuando realmente podemos responder a una necesidad estética. Hay una necesidad expresiva que se ve satisfecha por la inclusión de esas obras. Una de las formas de trabajo que más nos satisface es juntarnos a grabar sin plan previo y empezamos como a componer música con una técnica parecida a la de un rompecabezas que va cobrando forma y sentido a medida que avanzamos. ¡Uay! La idea del formato de concierto en realidad no la abandonamos nunca. Hay un intérprete que está trabajando para que esta música toque a la gente. Pero el contexto en el que todo eso ocurre, el hecho de lo fílmico, el hecho de la interacción sonora entre nosotros y la cuestión escénica, me parece que lo que le otorgan a la música es como una tridimensionalidad, como una profundidad y, por otro lado, ayuda en muchos casos al público a poder acercarse plenamente a música a la que generalmente no es expuesta. La dinámica, el juego, así, la interacción es súper importante porque el espectáculo no está solamente compuesto por música escrita por los grandes compositores de música para trombón, sino que además está en gran parte improvisado, generado en el momento. Son todos elementos que realmente plantean como una dinámica diferente. La dinámica de la improvisación, el juego constante, esa complicidad entre el trabajo que hacemos y el público es muy rico. Realmente te transporta a un universo de sonidos inesperados porque también lo son para nosotros, ¿no? Thank you.
todas las presentaciones que hicimos, ¿no? Realmente siempre me sucede lo mismo, me conmueve cuando están los niños y hacemos la secuencia de Berio. Siempre pienso cómo esa barrera cultural que impone ciertos cánones es prácticamente inexistente en los niños. Receptan la música de una manera totalmente diferente y desprejuiciada, ¿no?